Naturaleza yendo al revés, o sea, es una cosa súper, súper singular. Tanto es así que en el mundo solo hay 15 lugares así, ¿vale? Esto se llama travertino. Seguro que suena el mármol de travertino. Tenemos un garganta, el agua va erosionando y llegas y lo que hay es un desfiladero. A lo mejor hay un mirador de estos y el río está a 200 metros más abajo. Y hay buitres, yo que sé, como la foto del Duratón, lo del Caminito del Rey, no sé si lo conocéis. Hay cantidad de sitios en España que son así. ¿Qué pasa? Que en este lugar las cosas son al revés. O sea, hay un sitio diferente. El río lo que ha hecho ha sido bajar esa profundidad del valle, pero en vez de bajar a toda velocidad como una rampa, ha ido haciendo escalones, ¿vale? Entonces, en cada escalón pierde un poquito. Y hablando
hablando con un amigo nuestro, se llama José Manuel, tiene 98 años. Y el tío de la cabeza está bien, ya no puede venir, ya no puede. Y claro, hablando con ella, ella con otro amigo. Para que no le caiga una crecida, ¿eh? Aquí tenga que comprar una casa, la remodela y esto malo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho. Tengo miedo.
miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame,